Participas en todos los eventos de Skin Club. Es hora de mostrar que eres el mejor en eso. Abre cajas de eventos y recibe puntos. Cuantas más cajas abiertas, más genial y valioso será el premio. Domina la tabla de líderes y recibe nuevos skins todos los días. Sé top 1 en Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a las mejores jugadas de la fase Challenger. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esos clipazos. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Es hora de ver las mejores jugadas de lo que ha sido esta primera fase, donde han estado estos 16 equipos. Así que vamos a hacer un resumen muy, muy rápido de lo que ha sido las mejores jugadas, código de estos jugadores. Venga, vamos al lío. Vamos a ver Dupree con esa 5-7 haciendo un auténtico destrozo. Claro, Monesi. Se han cascado un 3-0 los TG2. ¿Cómo no va a estar aquí el jovencísimo jugador ruso, que ha estado a un muy, muy buen nivel en lo que va de su primer Major? Yo, como digo, de dos candidatos a ganar. Hay mucha gente que me dice que es muy borracho, que hay equipos como Navi, como ENCE. Hay varios equipos como Cloud9, de hecho, hay varios equipos que pueden parecer superiores, pero oye, yo quiero creer que sí sea el karma y que Nico se merece ganar un Major, porque pobrecito, el Major del año pasado fue una auténtica pena. ¡Seguimos! ¡Patsy! Con esta VP Kuknir, haciendo destrozos al equipo de G2 en ese mapa tan putamente loco que fue contra el equipo de Spirit, chicos y chicas. Menudo animal. Eternal Fire, un equipo que puse que iba a pasar y los mufamos. Los mufamos, chicos, no hubo suerte, la verdad. Una auténtica pena a los turcos, porque la verdad es que personalmente a mí me gustan bastante. ¡Seguimos! Bueno, un equipo. Bad New Eagles. Ese sí que ha sorprendido. Equipo que hay mucha gente que ha puesto en el 0-3. Yo personalmente no creo que vayan a quedar 0-3. Porque han demostrado buen nivel. Decidme en los comentarios si vosotros lo habéis puesto en el 0-3, por favor. Me encantaría saberlo. Es muy bueno con el AWP, creo. Es muy, muy, muy bueno, tío. Contra Enzo, si no me equivoco, ¿no? Alexi B. Espero que demuestre muchas cosas este jugador. ¡Qué tapa le ha metido, por favor! No te puto, creo. Sí, sí, claro, consigue. Y mira, tío, como veis, ni gesticula. Fíjense, lo siento, se llevaron el 3-0. ¿Y sabéis lo que sabéis contra qué equipo se enfrenta por ese 3-0? Contra Navi. Seguro que G2 están encantadísimos. Menuda broma de Sidin, loco. Madre mía, Blades. Ay, contra 9Z. Este clutch no, cabrón. Este clutch no. Rox, escóndete. Cada vez que lo pienso, tío. Cada vez que lo pienso. Aquí se nos fue. Ahí se nos fue el Major. Pero todo puede pasar, chicos. Hay que estar ahí. Es muy difícil estar ahí. Y además, dijo como disfruta. Vitality disfrutó, ¿eh? Demostrando un nivel, yo creo que más alto de los que muchos se esperaban. Bien. Eso que le han metido Toña, ¿eh? La Deagle sí funciona. La Deagle sí funciona. ¿A vosotros os gustaría ver un Navi G2 en otra final? A mí me molaría. La Vendetta, pero con Monesi, ¿no? Podría ser una puta locura, tío. ¡Ay, esto lo vi en directo, tío! Eso lo vi yo en directo. ¡Hostias, cómo iba el Nico, cabrón! Muy, muy top, ¿eh? Muy, muy top. Bueno, Liquid al menos se clasificó, ¿no? Que mucha gente le ponía que iba a caer. Eso sí, el que cayó, que nadie se esperaba, Astralis, ¿no? Pues no sé si nadie, pero la gran mayoría. A ver. Kha'Zix.
contra Renegades. Este sí tenemos claro, yo creo que mucha gente que va a quedar 0-3. Menos la gente que puso IHC. Que haya mucha gente, se le lió. Os avisamos. No son tan malos. Os avisáis a los más Gotti y Andrino, porque yo a los mongolos no los conocía. Y no los estoy insultando, son de Mongolia. Este clip creo que lo he visto, tío. Este clip fue tocho. En las tortas le metieron a los dentes. Fíjate. Qué bien, tío, qué bien. Me alegro mucho por ellos, tío. Bien, leí un artículo que empezaron a jugar en Cibers y tal, y fijaros a dónde han llegado los cabrones, ¿eh? Bueno, Fale con el Scout. Mucha gente dudando de que Imperial se iba a clasificar. Mucha, mucha gente, chicos y chicas. Oye, ya debéis retirar. Ya habéis ganado unos cuantos Majors. Disfrutar de la vida. Pero Fallen y su séquito no se rinden, quieren ir a por más, demostrar que pueden ser de los mejores del mundo. Y ahí están, top 16. Empezando con ese roster desde hace meses, ¿eh? Es que llevan meses, tío, llevan meses. Y la victoria 2-0 ante Force, yo creo que eso sí que se lo esperaba a poca gente. Una victoria tan heavy, tío. Es que fue paliza los dos mapas. Yo creo que ha sido uno de los peores partidos de Force de la historia. Después de la presión puede ser, claro, los de Brasil, que están, vamos, acostumbradísimos. Qué bien, Rigón. Qué bien, Rigón. También en Brasil. Vamos a ver. La bomba. ¡Ay, es verdad! ¡Qué cosas hace Lace! Lo que pudo ser. Pero oye, se han clasificado y se lo merecen tanto como el resto de equipos. Aquí tenemos Imperial, Liquid, Vitality, Outsider, Blast New Eagles y ya me he perdido, G2, Ence y Spirit, creo recordar. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.